Tenemos algunos problemas con el audio, pero entonces comenzamos con rápido con Lo te llama renegada. Tenemos aquí el, más o menos debe costar 2800 pavos o 2500 pavos. Esta es la mochila pirómana, muy buena. El pico venganza al rojo vivo, que es descenso ardiente. Aquí este después tenemos lo que es el papel flamante por dentro del lote. Ya después tenemos a lo que es asesina híbrida por 1200 pavos. Y viene con esta mochila. Después tenemos los pompones. Por 500 pavos. Después tenemos lote de renegados árticos por 1600 pavos. Yesnalia y foráneo frígido. Dos skins por 1600, se quedó el New Jason. Saludos, bro. Tenemos a foráneo frígido. Rápido regresamos. Lo primero destacado fue llamarada. Nos quedamos ahorita aquí en lotes árticos con foráneo frígido. 1602 skins y por separado cuestan 1200 pavos cada uno. Y tenemos el lote Laoc con sabueso de combate. 2600 pavos el lote. El manto marcado. Después tenemos a la guerrera de las tierras altas en dos diferentes estilos. Aquí está Brokel, la mochila retro. Después tenemos el colmillo de plata como herramienta de recolección y el sello contra tormentas, el planeador. Después, ya por separado, sabueso cuesta 2000, guerrera cuesta 1500, pico 800 y el planeador 500. Después tenemos la skin de opresor. Y el opresor tiene un costo de 2000 pavos. Y está en dos diferentes estilos, en rojo y en azul. Después tenemos la exocolumna. Aquí creo que hay un problema. Hay un problema ahorita, no se puede mostrar la mochila. Se aparece en el piso, pero se movió, pero vamos a ver si la podemos ver. No la podemos ver. Después tenemos el filo plasmático por 800. Y el papel fuego angular por 500. Por 500 pavos. Después tenemos a Tsuki, diseñadora, otra versión de Suki por 1200 pavos. Está padre la skin. Al principio no me gustó tanto, pero ya que la veo bien, es una buena skin. 1200 pavos. Después tenemos el pico de aguja afilada por 500 pavos. Después tenemos el lote caballero cinético, que ya lo hemos visto estos días, por 1800 pavos. Es una buena skin también. Aquí tenemos el núcleo cinético, esa sería la mochila, un retro. El pico guadaña rompe núcleos. Y el papel núcleo del vacío, todo por 1800. Por separado el núcleo cuesta 1200, el pico 800 y el papel 500. En la escena de diario tenemos a asesina espartana por 800 pavos. Chispazo, pues ya lo vimos el día de ayer, que salió el día de ayer esta skin, por 1500.
Pues recuerden que no hubo casi, o sea, están estas skins nuevas, pero pues ya el día de mañana es el cambio de evento con la colaboración. Y ahí tenemos pico ancestro por 800. Este se parece al pico de Kratos. 800 pavos. Después tenemos el gesto Jug Band por 500. El gesto purpurina por 500. Un buen gesto también. Es un clásico de Fortnite, ¿no? Ahí tenemos el modo pérdida por 200. Y pues ya de ahí queda lo que es la guerra del futuro. Las ofertas y artes especiales. Sigue fundido y cromo con la guerra del futuro. Ahí está Rebelde y Rebelión. Está la late colección Stadium de Polo con el planeador. Está J Balvin, el otro J Balvin sigue en la tienda con el gesto en la fiesta, in the party. Después tenemos el lote de Kill Laroi con el lote de inicio de fiesta de Laroi. Sigue Coachella con Me Pregunto Pasito a Pasito y lote Buena Onda con Lírica, Alto, Alto y Poetisa, Lírica y Bronco. Y todos los gestos de Sube la Música, todos estos. Ahí todas las skins de Sube la Música también. Todas las skins de baile. Tenemos aquí a Flujo y Pulso. También tenemos las skins de Vida Nocturna, MVP de la Fiesta, Viva Fiestera y Estrella de la Fiesta, junto con Aviación y DJ Bob. Y por último, el paquete de misiones de subida de nivel de Dicora. No hay nada nuevo en las ofertas y lotes especiales, a ver. No, no hay nada nuevo. Siguen las ofertas, sí, siguen las ofertas. Sigue la oferta de Reflexiones Oscuras por 164 pesos, así como Leyenda de Lavas. Maestros del Magma en 159 pesos, que son como 7 dólares. Estamos hablando de paquete de leyendas de verano también en oferta en 164. Y este sí no está en oferta, este es el Caballeros de la Hamburguesa Redonda, están en 2600 pavos. De ahí está la suscripción al Club de Fortnite, que incluye 3 skins. Estas dos skins que están viendo, una skin que va a salir a finales de este mes, el 1000 pavos, el nuevo pase de batalla que sale el 25 de este mes. O sea que ahorita sí conviene comprar el Club de Fortnite en este momento. Entonces esa sería la tienda del 7 de agosto de 2023, ¿va?